Bueno, buenas tardes en esta segunda temporada de las clases de River Plate. Vamos a seguir con temas estratégicos. Muchas veces las mismas están vinculadas a una determinada distribución de peones. Siempre los peones, que son de alguna manera el alma del ajedrez y generan la geografía donde se disputan las batallas de ideas. Tienen su influencia. En este caso, nosotros hemos bautizado esta cuestión como la variante Benoni con la retoma en el centro con el peón rey, llegándose a esta estructura. Esta estructura que otorga mayor espacio al blanco, tiene una ventaja importante, como se demuestra después en los ejemplos que vamos a ver, porque los finales son muy favorables. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es que el alfil blanco, que habitualmente de casillas blancas que se ubica acá en C8 del negro, normalmente no tiene, tropieza por todos lados, y entonces lo mejor es jugarlo a G4 y posiblemente cambiarlo por el caballo de F3. Entonces, esta misma estructura después tiene la ventaja de disponer de la pareja de alfiles. Y si los caballos del adversario no tienen puntos fuertes, la pareja de alfiles domina la situación. Entonces vamos a ir viendo cómo se genera esos finales y los temas que van surgiendo. Empezamos con el verdadero maestro que hizo énfasis en este tipo de estructuras ha sido Paul Ugyezski. Seguido después por una especie de alguien que lo imitó, que fue el maestro alemán Ullmann, y esto surgió en la partida que vamos a ver de Poluskayevsky-Ullmann en Ámsterdam del 70, donde Ullmann tuvo que sufrir las consecuencias de la estructura y de la pareja de alfiles. Y él después le encantó esto y empezó a practicarlo también a su favor. Entonces, esta es la partida donde Poluskayevski lleva a las blancas. Como Ullmann le gusta mucho practicar la defensa Grunfeld, Poluskayevski se anticipa y evita la salida con D5, obligándolo a jugar una especie de India de rey. Esta es la jugada que Poluskayevski pone sobre el tapete, aunque ya era conocida esta situación. Sin embargo, vamos a ver que luego le pone una impronta personal en esta cuestión. Alfil 5 caballos tiene la virtud de evitar E5, porque si el negro jugara E5 en este momento, tiene problemas con la captura en E5, el cambio de damas y un caballo que aparece en D5 generando una situación sobre F6 y sobre C7. Entonces, en ese sentido, por eso esto obliga prácticamente a transformar en una situación de Benoni con el ataque al centro con el peón alfil. En ese sentido, se acepta la formación Benoni. Y ya estamos encarando la situación esta. Esta es la mejor jugada del negro para abrir camino a sus piezas, para no disponer de demasiado espacio en contra. Y entonces aquí aparece la jugada de Paul Ugyezski. Dama 2, dama, evita peón 3, torre. Si se hubiera hecho peón 3, torre antes, hay diversas actividades: el alfil se puede ir a 4 torres, se puede ir a 4 alfil o a 3 rey. Pero llegado el caso, el negro prefiere resolver el tema sin tocar los peones de su enroque. Y a peón por peón, justamente ahora no hay que tomar con peón alfil porque la columna rey ya está semiabierta, etc. Entonces la idea de Paul Ugyezski es que es jugar esta figura. Y ahora, como no se puede hacer H6, entonces estamos tranquilos. A esta jugada hay que apurarse a llevar el rey al resguardo.
Y cuando dijimos de que el alfil dama del negro era un problema, por eso se juega el alfil a G4 y a enroque está el alfil resuelto su desarrollo. A caballo dos damas todavía se puede jugar peón tres torres y el alfil no se debe, no se puede ir de ahí porque tiene que cambiar, no hay problema. Alfil. Bueno, en ese sentido ahora tenemos que venir a la columna rey, etcétera, pero bueno, juega el blanco, juega el negro. El negro juega peón tres torres, no hay problema. Esta es una jugada importante para evitar que tarde o temprano él pudiera establecer una ruptura. Y además se amenazaría avanzar con este peón a 5 torres para fijar en el flanco y poder entrar no solamente por el flanco rey con los alfiles, sino también por el flanco dama. Así que eso es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Dama 2 rey, no hay problema. Jugó torre dama 1 rey. Importante que es la torre dama 1 rey. Vamos a ver por qué. Porque la dama se va. Y ahora el alfil, sin interrumpir las torres, se ubica en 1 dama. Para llegar a 2 alfil, a esta casilla, y dominar el centro para que el caballo no salte a 5 rey simplificando. Entonces, eso es un manejo que hace Polugayevsky muy, muy bien, eficazmente. Torre por y torre acá. Bueno, vamos a ver que en un ejemplo más antiguo que después mostramos, Polugayevsky se iba con la torre, volvía a 1 alfil, cosa que acá no podría hacer, acá no podría ser, simplemente porque el caballo salta a E4 simplificando y cambiando el único caballo que tiene el blanco, y entonces eso no conviene, pero para nada. Aquí estamos obligados a tomar. Y a dama por, dominamos la situación en el centro, en la casilla E4. Entonces ya el blanco está dominando toda la columna rey, casi se puede decir, sin problemas. Esa jugada, bueno, no dice nada porque mejor no avanzar, sino consolidar la situación, por supuesto. Entonces el caballo vuelve, el alfil vuelve para que él tape o atienda de alguna manera, y cuando atiende llegamos a la provocación de tratar de jugar el final. Eso es lo que quiere hacer el blanco, jugar el final. Rey 1, se cambió las damas y peón 5 torres. Una jugada muy importante porque sujeta todo el flanco dama del negro y además produce la posibilidad de una ruptura en 4 caballos en un futuro, ¿no? Hay que traer el rey a organizar las piezas primero. Peón 4 torre para ganar espacio, no importa. Esa es la mejor casilla para el alfil, porque ya no tiene nada que hacer en el sector del flanco rey. Tiene que mirar el flanco dama, preparando la ruptura de B4 cuando el caballo no esté cerca de la casilla C5, porque si no, toma y se instala en C5 y eso no conviene. Entonces, vamos a ver cómo se genera el desarrollo del flanco rey para los peones. Va a estar así, el rey sale, está bien, eso es bastante simple, ¿no? Ahora parecería que rey 3 alfil sería la jugada natural, sin embargo, el blanco prefiere esa jugada, para no estar en peligro de un caballo D4 con jaque, ¿no? Bueno, el caballo se va porque ahora en algún momento podían tomarlo o amenazar de alguna otra manera, ¿no? Incluso peón 4 caballo era la amenaza. Ahora sí. Y eso es para evitar G4. La pregunta es, ¿por dónde va a entrar el blanco? El blanco no puede todavía romper en B4, acá, porque la casilla C5 quedaría a disposición del negro para sus piezas, sobre todo el caballo, etcétera. Eso hay que postergarlo.
Entonces, fíjense ustedes que hay que tomar con mucha paciencia todo esto, y ahora vamos a asistir a una elaboración magistral por parte de Paul Ugalde, que cómo rompen G4, etcétera, para poder entrar con algunas piezas en el flanco rey. Primera cuestión, tratamos de expulsar o de capturar al alfil de D4, el alfil se esconde, eso está bien. El caballo pretende ir a H4 para mirar la casilla, la casilla esta de G6, ¿no? Esto es para tarde o temprano aparecer por H4 con jaque. El alfil puede entrar en H4 con jaque cuando fuerce el juego con G4. Bueno, él ahora ya llegó a esto, por eso en los análisis le ponen un punto de duda si era la mejor jugada al alfil A1, porque eso permite ya quebrar un poco la cuestión esta, peón por, y hay que tomar porque si no, no hay forma de sostener el peón. Y se toma este, fíjense que de alguna manera se desequilibró la cuestión. El caballo entró, el peón de G4 está en el campo del blanco, el blanco aspira a capturarlo, y puede ser que tenga razón, que eso ya le dé una ventaja muy consistente. El rey se fue, el caballo se va, el alfil, ese es el kit de la cuestión. El alfil entró en el flanco rey, está tratando de ganar un peón, porque si el caballo va a F3, a F6, el alfil puede entrar en 8 alfil allá en C8 con amenazas concretas. Y así fue la partida, porque juega esta como única para defender todo, etc. Y a esta jugada ya la pasividad se apodera del segundo jugador. Fíjense que esa jugada también es molesta, porque ataca el peón de D6, que no puede ser defendido, más que con caballo de D8, que no sería suficiente defensa, o con esa jugada, que entonces este termina desprotegiendo ahí, y no hay defensa, ya está en problemas. Observen ustedes que no se puede defender el peón de D6 cómodamente. Alfil 5 se tomó acá y terminó rindiendo la partida el negro, porque si peón por, el alfil toma acá, el caballo volverá, porque no hay mucho para hacer, este protege probablemente acá o donde, no sé dónde. Y ahora el peón de D4 este va a perderse también. Pero se juega B4 y rey 3 damas se gana. Dos alfiles contra dos caballos y dos peones de ventaja es terminante. Y sin embargo el negro no pudo defenderse de estas cuestiones. Así que Ullmann terminó enamorándose de la estrategia del blanco. Y entonces el segundo ejemplo que podemos ver es ya una partida de Ullmann enfrentando a Gligorich en el torneo de Palma de Mallorca del 70, es el famoso torneo que le dio el pasaje a Bobby Fischer, con un torneo tremendo que hizo hacia el título mundial. Entonces, bueno, pero en este momento, entonces Ullmann decide jugar frente a la India de Rey que le plantea Gligorich. Dice, bueno, a mí me hicieron sufrir con esto, entonces yo también voy a hacer lo siguiente. Y Gligorich juega la estrategia pertinente para poder jugar ahí. Jugó peón 3 torre. Aquí podría pararse con A4, eventualmente, ¿no? Pero, y bueno, en este caso lo paró, sí. Y a dama 4 no hay ningún problema, porque dijimos que la mejor casilla del alfil era dos damas, ya cumplió su misión,
evitó la India del rey con el avance del peón rey del negro, y ahora entonces tenemos el alfil en la buena situación, mirando a la dama, que va a tener que tener cuidado, todavía puede hacer esta jugada, está bien, este juega el caballo, y a peón por peón, toma con este peón, en principio. Ahora sí, prácticamente él no puede sacar caballo dos damas, por lo que vamos a ver, pero además tiene todavía el compromiso de desarrollar su alfil blanco, de casilla blanca, y él se enroca. Y ahora sí, tiene que irse con la dama antes de sacar el caballo en dos damas, porque había descubiertos molestos que podían perjudicarlo. Y peón tres torres acá, y estamos así. Y al jugar acá, dama tres caballos. Podía haber hecho dama dos alfil, tal vez, pero el Ullmann prefirió dama dos caballos, dama tres caballos. Bueno, eso es siempre posible. Torre 1 y torre 1. Habíamos dicho que hay que disputar la columna, incluso aliviar la situación y llegar al final, si es posible. A torre 1 rey, el tomo directamente, no hay ningún problema. Y el alfil a 1 dama, que va a ir a 2 alfil oportunamente. Bueno, ese alfil no queremos que esté ahí, se fue, perfecto. Y él jugó peón 5 torres, está bien. Esa jugada es perfecta para el flanco dama, tenerlo sujetado de esa manera, ¿no? Y ustedes vean que la situación y de la estructura de peones es más o menos la misma. El problema es poder llegar con buen tiempo a dominar el final. Esa jugada está bien porque tarde o temprano es necesario activar en el flanco rey el espacio. Fíjense, esto es para evitar que haga alfil B4. Entonces, porque tomo y caballo 3 damas gana el peón, etcétera, ¿no? Eso es al gusto del general que está en los comandos del ejército blanco. Ahí ver dónde lleva las piezas, cómo va a avanzar. Hay que avanzar eventualmente F4, etcétera, pero con calma. No hay ningún apuro. Está todo defendido. Ahora sí, esa jugada es un poco molesta porque teníamos que tenerla prevista, porque no nos interesa tomar en ninguna parte, porque toma con caballo donde sea y resulta de que entonces tiene una estructura más sana. Aquí está obligado, pero él ha calculado esto. Observen ustedes que ahí al irse el caballo controla al alfil negro. No le permite ir a ninguna de las casillas que están señaladas y el alfil se instala en la diagonal, en la gran diagonal. Ese caballo de ahí pretende ir a H4 el peón y el caballo a H5, y si se despeja la casilla ir con G6 el caballo para amenazar F4. Ahora el rey va a ir a 2 rey y a 3 alfil si cuadra. Entonces si él vino acá, necesitamos hacer otra cuestión. Entonces rey 3, para amenazar caballo 2 rey, es importante eso. Se hizo el H4 famoso. Esa jugada es lamentable para el negro porque evidentemente tarde o temprano el blanco quería entrar con los alfiles, ya que no puede por el flanco rey entrar por el flanco dama, le están facilitando la cuestión, porque ahora simplemente tomando
ya tenemos la posibilidad de entrar en algún futuro por el flanco de Hamas. Fíjense que no le interesa tomar el peón, tomar el alfil de G3, porque está inútil el alfil. Este requiere un cálculo bueno, ¿no? Fíjense que él llegó a dominar la situación ahí en F4 y casi se puede decir que obliga a tomar. Pero el cálculo es correcto por parte del blanco. Observen ustedes que se llega simplemente a esta jugada, amenazando peón por peón y caballo 5 rey, claro. Y si toma él, amenazamos el peón dama, él tiene que ir acá, y todavía liberamos el juego con jaques, porque estamos mirando al rey. A peón por peón tomó así, no le interesa tomar con el caballo, con el alfil. Jaque. No puede ir a dos damas, a D7 por caballo 5 rey jaque, y va a tener dos peones pasados. Pero ahora se produce lo mismo, porque en el fondo a esta jugada jugamos así, juega acá, y tenemos que ir a esta jugada. Y entonces ahí prácticamente obliga a tomar, sacrificando un peón. Fíjense ustedes que al tomar, se toma así, y se pierde un peón, que no tenía importancia, hay que tomarlo, sino el peón se va adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, los dos peones del centro están muy, muy peligrosos. Hay que hacer alguna jugada de este tipo, por ejemplo. El peón alfil no puede avanzar porque el caballo se instala en tres alfil, etcétera, y domina todo. Entonces, él jugó alfil acá para tener defendido lo siguiente, y entonces este avanza a los peones. El alfil ahora quedó opacado en su juego y pretende atacar con el peón alfil, que no es sencillo, porque ¿cómo lo vamos a parar? En F2 no lo podemos parar porque está en negro y el alfil desbloquea. Pero la táctica se impone. Observen ustedes que el otro, vos querés avanzar, yo también avanzo. Y entonces se define de esta manera, con peón acá, hay que ir a parar, y jaque acá termina la partida. ¿Por qué? ¿Por qué termina la partida? Bueno, porque el rey tendría que ir solamente a esta casilla, y a esta jugada es inevitable que el caballo va a dar un jaque y la dama se va a coronar con jaque, y el otro no tiene todavía posibilidad de coronar. Entonces eso sería decisivo. Y bueno, el final se impuso muy bien Ullmann. Y ahora podemos ver, para amenizar la cuestión, la primera vez que se jugó esto, que fue 2 años antes, en el año 68, Polugoyevski se enfrentó con el mismo Gligorich. O sea que Gligorich ya tenía conocimiento de la cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa partida, que fue en Skopje en el año 68, fue de la siguiente manera. Avanzó con inglesa Polugoyevski, y en estas condiciones se llegó a una formación india de rey, porque fíjense ustedes que por transposición se llega a lo mismo, ya en roque, que es la jugada, alfil 5. Bueno, estamos acá. ¿Qué juega en aquel momento? Era la primera vez, de alguna manera, que Polugoyevski implantó su sistema. Podríamos decir que esta es la jugada de Polugoyevski: jugar no caballo 3 alfil para enroque, etcétera, sino dama 2 dama impidiendo H6. Y a esta jugada, y torre 1, caballo sale. Como todo tiene su lógica, el alfil debe salir y el enroque, hay que irse con el rey del centro para que la torre no esté clavando ahí las piezas. En estas condiciones, ¿qué se juega? Bueno, caballo 2 dama. Peón 3 torre, jugó así. Bueno, dama 3 caballo. Le ponen como una dudosa jugada, que dama 2 rey es mejor, etcétera, pero hasta por ahí no más.
dama 2 está bien, peón 3 torre, el alfil en 2 damas es importante, ya no hace nada allá, entonces el alfil se retrocede dominando el caballo, porque cuando hagamos B3, de alguna manera este peón lo avancemos a esta casilla, el caballo va a quedar descalzado, va a quedar sin defensa, si la dama se tiene que ir de ahí, y entonces es mejor que esté todo consolidado. Bueno, en este sentido, él juega la torre para doblarse, es la única columna que hay, entonces la torre viene acá. Él toma y sigue tomando, y sigue. Y aquí es donde se produce el concepto que nosotros habíamos mencionado. Acá posiblemente haya que tomar, jugar B3 y después seguir pensando en cómo movilizamos el flanco rey, etcétera, y cuándo rompemos el flanco dama también. Paul Ugalleschi, siendo la primera vez que en el esquema magistral se presentaba esto, prefiere irse con la torre porque pretende dominar todas las columnas, todas las casillas del flanco rey sensibles con sus piezas menores, y después avanzar en el flanco rey con sus peones, sobre todo el peón alfil, y tener la torre útil contra una torre teóricamente bien colocada en una columna abierta, pero que no puede entrar en el campo adversario. Entonces, en esas condiciones, la dama se fue a casa. Peón 4 torre es una buena jugada, para tener en cuenta que el flanco ese hay que dominarlo con peón 5 torre, hay que frenarlo ahí. Jugó rey 1 torre. Esa jugada puede ser interesante porque pretende jugar el caballo a 1 de vuelta y jugar alfil 3 torre para disputar la diagonal y tratar de cambiar el alfil. Al negro no le conviene mantener su alfil, que va a quedar vacío en la diagonal, mientras el otro tiene un alfil muy poderoso en 2 damas. Pero resulta de que el alfil viene acá, y si caballo 1, no hay peligro de que cambie porque hacemos F4 y evitamos, de alguna manera, el blanco evita la simplificación. Por el momento jugó esta. Y cuando el otro jugó esto, ahora ya eso es un análisis de Gligory personal. Él jugó rey 2, no le molesta nada, porque siempre va a jugar, si alfil 3 torres juega F4, ¿no? Jugó así. Ese es un alarde extraño de Gligory, porque está sacrificando un peón. Está bien que abre al rey blanco, etcétera, pero él tiene muchas piezas, las parejas de alfiles está jugando desde lejos, y los caballos todavía no han encontrado un punto de apoyo para hacerse sentir. Él tomó, y a peón acá no importa, no tomó ahora, nos atacan, nos defendemos con G3, con B3, que era tradicional. Y ahora, eso sí, dama por. Ahora tenemos lo mismo que antes, algunas debilidades más, pero un peón de ventaja. Ese caballo ahí, para hacer un jaque doble en esta jugada, es una jugada que parece más de café que de otra cosa, pero bueno, obliga a irse, ¿no?, y tomar en cuenta esto. La pequeña actividad que encuentra el negro gracias a su peón sacrificado no es suficiente, porque él se reagrupa y lo va a expulsar con F4, etcétera, y no va a haber problemas. Fíjense que se tiene que ir tranquilamente, y él viene con la dama. Peón 5 alfil, esa es una jugada que evita que el caballo vuelva eventualmente, y permite el pasaje del alfil de casillas negras hacia el flanco rey también, así que hay que tener cuidado con eso. Entonces, a caballo 2, la torre está mejor en 1 caballo, porque no hace falta defender el peón alfil, y de paso, si la torre se moviliza, le podemos dar mate en G7, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso. Caballo 4 por el momento está bien.
y el alfil que se fue, había movilizado, se presenta como para tener presente la situación esta. Dama acá. La torre volvió porque si hace falta hay que defenderse con el alfil. Y eso está todo bien. El peón está defendido. Entregamos una casilla en E5 para un caballo, pero estando dominada los saltos del caballo, no hay ningún peligro de nada. Peón 3 torre, el alfil vuelve a dos damas, pero ya se debilita más. Ahora se debilitó la casilla G6. Cuando avanza el peón torre, la casilla esa aparece a favor del blanco. Bueno, el alfil se tiene que ir de ahí porque si no vamos a tener pareja de alfiles. Se fue ahí para hacer una cuestión táctica. Y el alfil no negocia nada, el alfil no se cambia en ningún caso. Esta jugada de Glicol parece la lógica, pero revela que una faceta desconocida de Polubaisky, que es un gran finalista. Él, digamos, ya lo vamos a ver oportunamente en algún otro modelo. Polubaisky era un finalista extraordinario y acá no hay ningún problema. Él no encuentra ningún problema en cambiar este caballo, que es muy importante, para tener un peón pasado en D5, debilidades acá en Kosovo, y entonces tener ventaja. Solamente que tenemos alfiles de distinto color. Ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta también. Entonces la idea de Gligorich era defenderse con las negras y que acá el alfil blanco no sirve para nada por el momento. Entonces él jugó así. Él se ocupa de bloquear el flanco dama, que es una de las rémoras que hay que tener en cuenta siempre. Y ahora tenemos que pensar el sacar provecho de la situación que tenemos. ¿Dónde estamos ahí? El provecho que tenemos que sacar es en esta casilla. ¿Qué más podemos hacer con esto? No mucho. El bloqueo del negro parece perfecto. Fíjense ustedes que es muy difícil pensar cómo podríamos ganar esto, ¿no? Rey 3 torre. Ese rey se está preparando para entrar por G4 a H5 en algún momento. Bueno, ahora la pregunta es que va a estar ahí, va a tener que sacó la torre y cómo seguimos progresando. Dama 1 caballo. Sí, en algún momento quiere ir con la dama a 3 rey, poniendo la dama en esta casilla y viniendo con el rey a 5 torre, rey 4 caballo, rey 5 torre, podríamos tomar este peón y tener ya los dos peones de ventaja, ¿no? Entonces, ahí se tiene que preocupar un poco el segundo jugador. Y la idea de Polubaisky era esta. ¿Por qué? Porque él sabe que si él toma, bueno, única toma con dama, que si toma dama por dama, peón por dama, el rey aparece en G4, F5, E6, y con dos peones pasados, y la posibilidad de conquistar también el peón rey y el peón de 6 dama, es ganador de la situación. Entonces tuvo que no cambiar, se fue con el rey. ¿Y ahora qué hacemos? Nosotros dijimos que queríamos entrar con el rey en 5 torre para ganar el peón torre. Pues hagámoslo. El rey 5 torre. El rey se va y ahora viene otra vez la técnica de Polubaisky, que juega peón acá. Observen ustedes que si él tomara la dama acá, el peón toma, el alfil aprovecha para comerse este peón, el rey viene acá, amenaza rey 7, no puedes jugar rey 1 por alfil jaque lo saca,
Y si juega cualquier otra cosa, rey 7 y alfil acá para que no corone, y peón acá, y el peón avanza a 6 torres y a 7 caballos y gana fácilmente, porque el rey se potenció mucho en estas condiciones. Entonces, a D6 no pudo cambiar damas, simplemente jugó esto. El otro jugó acá, como para tenerlo ahí marcado, puede ser que si la dama se va, le da mate en G8, etc. Entonces tuvo que tomar, y él tomó así. Este sacrificó ese peón para facilitar las cosas, porque igual ese peón no tenía ningún... Y ahora no tiene vuelta de la fila, amenaza peón 7, dama para coronar, tiene que ir a evitarlo. Alfil acá, alfil acá. ¿Y ahora qué hacemos? Tiene que hacer movida de rey, si no rey por peón, y después vuelvo a entrar en el flanco dama con el rey. Jugó acá, jaque, y a rey por peón. A ver cómo está esto acá. ¿Cuándo perdimos el peón torre? Nunca, ¿no? Vamos a ver si estamos acá. Hay un peón torre acá. Entonces, acá vino alfil 5 dama, sí. El peón torre no se comió, ahora se comieron el peón torre. Sí, señor. Y a esta jugada vino acá. Y a esta jugada vino acá. Y a esta jugada vino acá. Y acá se acabó la partida, porque ahora nunca se va a poder ir con el rey a comer el peón de 7 damas. Y este rey va a venir a entrar por acá, va a entrar por acá, hasta llegar a estas condiciones y va a terminar ganando el final. Este final está ganado y Grigorich abandonó inmediatamente. Entonces, bueno, eso nos demuestra también que a pesar de los alfiles tinteco, observen ustedes que tenemos una debilidad de negras tremenda, porque peones en blanco todo, el alfil blanco, y sin embargo la situación ahora del rey que se potencia, porque los peones de 7 dominan la situación, entonces tenemos esa figura de un final excelente por parte de Paulo Gajewski. Y ahora podemos ver una partida que, si bien es un gran jugador, Vlastimil Hort, y se jugó en el año 77, o sea, ya había un desarrollo de todo este sistema, juega una partida en el año 77, dijimos, con Fernández, Juan, no ubico a este jugador, tiene 24-20 de Elo, está bien, no está mal, ¿no? Pero le lleva 200 puntos Hort, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a ver qué pasó en esta partida. Porque Hort jugó la inglesa, jugó lo mismo para evitar la Grunfeld, y ahora llegamos a la posición más o menos clásica, donde en vez de sacar el caballo se juega el sistema y alfil 5. Esta es una variante que Averbach la había promocionado, pero por Lugajewski mejoró con la situación que él propuso, y a peón 3 rey, ahora tendría que hacer dama 2 dama. Es extraño que Hort, no es un especialista también de la situación, no hace dama 2 dama, pero por casualidad saca el caballo igual, y ahora sí, la jugada es H6. H6 es como jugó Bobby Fischer con Larsen en su momento, y terminó ganando la partida porque el alfil se fue a 4 torres, etcétera, y terminó cazando el alfil oportunamente y después terminó ganando el negro. Pero en este momento él tomó así y sacó el alfil. Bueno, se enrocó y a caballo 2 damas. Ahora sí vino dama 2 damas, y observen ustedes que estamos en la posición, en el esquema natural, en el esquema correcto. Él vino peón 3 torre, peón 3 torre, acá estamos. Torre 1 rey,
Y en vez de la jugada sí, la jugada A4, que parece la natural, Hort decidió volver con el alfil para que no le ganen tiempo con el caballo 4 rey E5, ¿no? Saca la dama. ¿Qué amenaza? Cuidado, amenaza. Si yo hago cualquier jugada estándar, me juegan caballo E4 y me simplifican el caballo por este, y después el negro queda perfectamente bien. Hay que mantener que tenga los dos caballos y no cambiar por el propio. Entonces jugó la dama, está bien, porque vigila E4. A torre 2, él jugó F4. Ahora el tratamiento que hace Hort es sui generis, pero es un gran jugador. El maestro checo es un jugador de élite, y hay que aceptar que él pasó la torre para volver con la dama. No se sabe exactamente qué quiere hacer. El alfil vino acá y la torre vino acá. Es curioso cómo se organizó en esta forma, ¿no? Torre 3, dama 2, peón 4. Tarde o temprano hay que hacer esa jugada, porque si no puede aparecer un 5. Caballo acá no dice nada, porque podemos atacarlo inmediatamente, no hay ningún problema. Jaque se fue. Tal vez a dos caballos podía ser, ¿no? Mejor, porque después vuelve a dos caballos. Bueno, ahora en vez de cambiar las torres en forma tradicional, ahora se va a simplificar de otra manera, ¿no? Él juega acá, el tipo simplificó, y el alfil se fue allá. El caballo vino acá, alfil acá. Bueno, B3. Finalmente Hort puso el flanco dama en caja como debía ser, y ahora tiene que resolver el problema, que cómo sigue el final este, ¿no? Pero encuentra una figura frente a esta jugada. Torre 1 para que la dama no entre por 8, ahí está todo bien compaginado. Y a dama 1, entonces él impide que la dama vuelva a molestar en 4 torres. Entonces la dama quiere B3. Entonces, bueno, ahora tal vez la jugada natural sea alfil 2 alfil, pero Hort prefirió venir con la torre porque también prepara, si cabe, una simplificación, un ataque con B4 en el flanco dama, ¿no? Ahora jugó así, y en estas condiciones llega al avance que él quiere hacer sobre el flanco rey. Jugó acá, alfil 4 no es más que un bloqueo de la situación. Y a dama 4 torre F5. Esto ya es táctico. Acá el primer jugador tiene que calcular exactamente. No se puede tomar nada. Se amenaza en algún momento avanzar con F6, pero todavía no se puede. Vamos a ver qué hizo este muchacho. Ah, quiere cambiar las damas y hacer fuerza en F6, en caso de que no se cambien las damas. Él tomó. Y alfil 4, esa es una jugada delicada, porque el otro ahora no puede más que poner un tapón ahí. No puede tapar con el caballo, porque aparece una jugada extraña, que es peón 6, y el caballo no tiene dónde ir. Es una desgracia. Por eso alfil F4 puso el alfil, pero esto también sigue siendo un tire y aflojo de posibilidades, porque si ahora jugamos peón 6, el cálculo es medio obligado. Si tomo de alfil, el alfil toma en D6 y ya se destabiliza la situación, se gana la base de acá y se ataca en el flanco dama. Y si toma, como calculó este muchacho del negro, en esas condiciones, se toma así.
ahora no se puede tomar el alfil porque el caballo está en el aire. Hay que capturar primero en estas condiciones. Una vez calculado en esas condiciones, tomamos así. Y hay que volver a mirar la posición. No puedo tomar con peón, no solo porque hay un doble en F6, también se puede perder el peón alfil, es un desastre. Hay que tomar con la torre única. Y ahora se toma este peón. Otra vez, cambiamos el peón alfil por el peón dama, que es la base de todo, y se amenaza en 7 alfil y se amenaza en 7 caballos. La única jugada es la que hace el negro. Ahora, torre 4 intenta recuperar el caballo vía 4 rey. El caballo puede volver a 4 rey eventualmente, ¿no? Y así es, este trata de venir con el rey apurado para solucionar los problemas, y ahí está el peón atacado, este, que no parece que se pueda defender con peón 3 caballos, porque peón 5 torres desestabiliza todo el sector. Jugó así, torre 6, y ahora fíjense ustedes que no tiene vida la posición, porque jugó acá y a torre 6 se rindió, porque no hay forma de seguir la partida. Ya es una ruina nacional este final. En su estilo personal, Hort consiguió de alguna manera imponer entrar en el flanco dama, no con los alfiles, pero con la torre, con el caballo, etc. Y eso también una forma de practicar, que la táctica tiene que ser bien calculada. Y ahora me gustaría, para terminar, dar un ejemplo que me tocó jugar a mí por el año 70, en el match con Quinteros, por el título del Club Argentino. Se presentó la posibilidad de jugar esta línea, y en el año 70 era donde comenzaba esto. Por eso hubo ciertas vacilaciones en la técnica, pero de alguna manera hay algunas cosas para señalar y para recoger como experiencia, que hacen que la partida sea interesante. Entonces, esta partida se inició con peón dama, y bueno, fue India de Rey, y entonces yo decidí jugar el sistema de Polubeski, porque lo había visto en Palma de Mallorca, etcétera, y que me convenció mucho. A peón contra alfil, peón 5, y a peón 3, esa es la jugada de Polugáyevski. Hay que reconocerle, si no todo lo demás, Abel Bachelet lo había propuesto y practicado, pero dama 2 dama, sin desarrollar el flanco rey todavía, y obligándose a tomar con el peón rey, es el esquema que estamos proponiendo al estudio. Torre 1, sale el caballo. El alfil sale, ya Grigori lo había jugado así, y caballo 2 dama, eso está perfecto. Dama 3 caballos. Bueno, como yo quiero sacar el alfil de acá porque me lo van a echar, etcétera, la jugada dama 2 dama ya cumplió su función en la dama en la diagonal negra. Ahora trata de recogerse en estas condiciones. Peón 3 caballos y a dama 4, donde dijimos que estaba mejor el alfil, en 2 dama. Entonces eso ya es natural, es una jugada natural que no hay ni que pensarlo. Y acá sí, cedemos un poco por la falta de experiencia en lo que vino después en el orden teórico. Yo seguí un poco el criterio original de Polugáyevski, que era retirar la torre, sacar el alfil, avanzar el peón alfil, etcétera, y neutralizar la columna rey con y utilizar la columna alfil rey a favor del blanco, ¿no? Dama 1, bueno, peón 4 torre para evitar problemas. Peón 3 caballos, es una jugada interesante porque termina siendo casi una trampa posicional, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El alfil viene acá, porque tarde o temprano el alfil va a ir a 2 alfil.
Bueno, acá es donde hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Y la pregunta que vamos a tener que resolver después, pero no se hizo, es si hay que jugar A5 ahora con el peón, entregando el peón si hace falta, no importa, porque se mantiene, es una debilidad ya, B5 no puede hacer. El blanco jugó más ingenuamente, si se quiere, porque no sabe qué es lo que va a pasar acá. Y a dama 4, todavía peón 5 torre podía ser posible. Pero fíjense ustedes, entonces me doy cuenta de que hay que llegar al final cambiando esa torre, que es la única pieza activa que tiene, ¿no? Y Quinteros hace una jugada que es muy interesante y que debió ser prevista por el blanco. Y por eso digo, acuso un poco de ingenuidad al juego del blanco. Porque él cambió, 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 cambió y sacrificó el alfil de la diagonal para poder cerrar el flanco dama. Ahora sí, uno dice, tiene dos caballos contra pareja de alfiles, cuidado. Sin embargo, ¿por dónde van a entrar los alfiles? Es un problema que había que tenerlo en cuidado. Nosotros siempre hemos dicho que hay que evitar que se cierre el flanco dama, pero bueno, de alguna manera ahora hay que jugar esto. Entonces intentamos abrir un poco acá y algo se abre, la diagonal, hay una diagonal negra para entrar eventualmente. Él jugó peón 3 torres, rey 3, rey 2. El alfil quiere ir. Bueno, son jugadas de tiempo para ver qué pasa. A esa jugada, esta jugada sí es interesante porque pretende jugar G5 con el doble ataque y ese doble ataque llevaría a cambiar y rey por, y entonces dominando un poco las debilidades y entrando con. El alfil blanco ya no interesa tanto en entrar en un flanco dama, pero el alfil negro es el que debería entrar. Así que hay que mirar eso. A esa jugada sí, ya no puedo hacer el peón 5 porque me van a tomar y el rey y se cierra más la posición. Entonces jugamos eso para que no se agrande la situación. Ese alfil va a ir por 4 torres para acechar la entrada por D8. Si el alfil entra por D8, hace una carnicería en la estructura del negro, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Esa jugada amenaza peón 5 alfil, también es buena porque amenaza de 6. Jugó así. Ahora sí, cuidado, se amenaza de alfil de 8. Volvió a cerrar. Y con esta jugada llegamos al doble ataque para que a peón por peón se puede tomar con pieza y de alguna manera se está despejando un poquito más el aspecto del. Todo esto no existiría si el blanco no hubiera permitido que se bloquee el flanco dama, porque se hubiera entrado por el flanco dama. Pero bueno, en ese sentido, el caballo viene acá, nos retiramos, por supuesto, rey acá. El alfil quiere entrar por 3 torres, no para ir al flanco dama, sino para dominar los caballos que podrían estar en 2 damas acá o por así. Amenazamos peón 5 alfil ahora. Estamos clavando las piezas del adversario, pero no sé con qué objeto. Ahora sí, lo volvemos a poner alfil acá porque no dio ninguna consecuencia útil la otra circunstancia. Y a esa jugada. Ahora está más lejos de 6, de cuidar de 6. Así que ahora ahí tenemos que ver el alfil, el caballo ahí. Esa es una jugada crítica porque en caso de peón por peón podemos incluso ir con el rey a recuperar el peón y ya tenemos la cancha abierta completamente. Y si él hace peón 4 caballo, ahora el alfil va a atacar el caballo para dominar 6 rey. Tiene que jugar esto. Y nosotros nos desprendemos oportunamente de uno de los alfiles, pero vamos a ver en qué momento. Acá, una vez que el rey está en 2, porque él tiene que tomar con el caballo.
por si no está pierden de 6. Y entonces, al tomar con el caballo, el alfil vuelve atrás, porque no se puede venir bloquear el peón, ¿no? Rey 3, no, porque vengo con el rey a 4 damas y sale con jaque después. Y caballo 2, todavía podemos hacer esto y el rey no se puede acercar. Otra vez, si el rey va a 3 alfil, el rey va a 4 caballo, atacando el caballo y amenazando alfil jaque, ganando el peón alfil, y el alfil negro oportunamente va a dar cuenta de toda la estructura del negro ahí. Y a esta jugada vino el ataque al peón. Ahora ya hay dificultades para el negro. Si el caballo se va a 2 torres, rey 4 caballo, y alfil jaque y rey 5 torre, y estamos mal. Y peón jaque, ya se ablandó la posición. Ahora ya tenemos mucho margen para operar. Ese peón amenaza un doble, etcétera. Bueno, nos fuimos con el rey para jugar alfil jaque. Si el caballo se moviliza, alfil jaque y alfil 8. Y si peón 7, se podría tal vez comer, pero no digo, no, yo prefiero jugar esto para comer de alfil y no retroceder con el rey. Amenazo comer ahora, porque entonces ya el alfil no sería atacado después. Y a esta jugada, primero jaque, para que no venga, si yo comía el peón, subía con el rey inmediatamente, habría que calcular eso. Y si rey acá, el peón avanza. Y ahora tenemos el peón y la posibilidad de ir con el alfil. Pero él juega esta jugada. Él también tiene los... Si el caballo pasa por 5, viene a D4 y captura en E3. Así que hay que tener cuidado con eso. No me duele que me cambien en E3, en B3, porque no sigue dominando la situación. Ahora peón 6, sí, el caballo viene acá, y peón jaque para ver si entramos de una vez con el alfil en nuestro trabajo. Fíjense ustedes el trabajo que tuvo que hacer el blanco, y que no está todo dicho todavía, porque el caballo viene acá, el rey se acerca, el caballo toma, el rey se sigue acercando para que no haga caballo D2 y me tomen C4. Y si el rey viene acá, tomamos. Y cuando el rey viene aquí, yo también me puedo acercar. Bueno, si el caballo se va, como debe irse, en principio, tomamos el peón torre. Él hizo todavía una jugada así que está razonable, porque el rey, el alfil se va. Ahora sí no puede atacarme de nuevo, porque el alfil va a D7, y si me lo vuelven a atacar, tomamos sacrificio y tomamos acá y tenemos el peón de ventaja con final ganador. Ahora jugó el caballo acá, y el alfil finalmente se tomó el peón este. Y ahora tenemos un final interesante, porque tenemos las debilidades que están fijas en negro y el alfil que termina siendo una pieza muy útil. Solamente que el peón torre no gana. Eso le sugiere que tiene una idea, que o la fatiga del juego o la monotonía de todo esto hace que cometa un error decisivo. El final está para sufrir un rato largo, ¿no? Pero jugó caballo acá, y esa jugada pierde en cómodas cuotas, porque se puede tomar, y la idea que tenía el negro de jugar peón 4 dama, cambiar el último peón y meterse el rey en el rincón blanco con tablas, el peón no sirve, resulta que falla, porque a esta jugada, si juega acá, se juega peón 5 torre. Y acá hay un final ganador, porque si él hace peón jaque, venimos rey acá y es un final ganador, porque ahora voy a ganar los dos peones, perderé este, pero gano con un peón y un alfil de ventaja. Y si en vez de A5 juega a A5, juega D por C4,
Observen ustedes qué paradoja que es este jugador peón acá, y él tiene que abandonar el cuadrado del peón. No hay forma de mantenerse, está Suxuan, no quiere moverse de ahí, y tiene que moverse, y el peón avanza y corona. El rey se va a D7, se va del cuadro, peón 7 y corona dama. El peón malo corona. Bueno, así terminó la partida, pero las blancas ganan este final, ¿no? Así que hubiera sido interesante ver qué final se presentaba de otra manera, y con eso, con eso terminan los ejemplos de hoy. Vamos a seguir oportunamente con este tema, porque hay una riqueza muy grande en modelos magistrales que vamos a ver oportunamente. Muchas gracias por todo.